Ah, solo para adelante. Que flipas. Vale, vamos a ver. ¿Por dónde se entra, tío? Los Drakkar son como hermosos cisnes en la costa. Más bien como lobos rodeando a la presa. Cierto, esto no es un saqueo. Cuando pasemos las murallas, ¿qué ocurrirá, Eivor? Ya has luchado antes, sangre, muerte. Sí, pero en esa ciudad hay niños que no pueden huir. Cuando el viento viene hacia aquí, los oigo reírse y jugar. No tiene por qué haber una matanza. Todavía podemos disuadir a los francos, aunque no sé de qué manera. Díselo a Siegfried. ¿Decirme qué? Estamos aquí y ellos ven nuestra fuerza. Dejemos que entreguen la plata y firmen los tratados y volvamos a casa. Es bueno ganar fama y fortuna de esta forma. El conde Eudes dirige a los francos en París, ¿no? Sí, defiende la ciudad y atrae a otros nobles a su causa. Puedo hablar con ese Eudes. ¡Basta de hablar! El Altísimo dice que es mejor vivir que morir, que los muertos no labran la tierra. ¿Ahora me citas al padre de todo? ¡Quemaré París, con o sin tu ayuda! Eso lo tengo claro. Ya has perdido suficientes, Thanes. ¿Quieres gobernar un Erial? Ve, pues. Convence a Eudes de que afloje la plata, si puedes. Eso haré. Toca. ¿Dónde está el conde Eudes? Puede que des con su rastro en Ponte Miserae, pero ve con precaución. Es terreno enemigo. Todo París es terreno enemigo, en verdad. Y recuerda que este Eudes tiene poco de junco. No se dobla ante el viento. Podría haber ido por el puente. Sí.
¿Pero ya qué? Tengo que llegar ahí, pero al mismo tiempo tengo que llegar aquí. Este fuerte será el que mencionó Toca. Necesito averiguar el paradero de Eudes. Liderará hasta la victoria. Los nórdicos no han ganado aún. Ah. Poco a poco. Interesante. Vamos a ver. En su escritorio, porque si no, nadie sabe cuándo volverá. Tengamos fe en el conde. Si alguien puede retener París, es él. Sí,
Vale, vamos a hacer primero la tala. Supongo que esta será la llave. Eudes debería estar en la casa solariega, la de las flores rojas. Casi saltó literalmente dentro de la base. Bien. Debería encapucharme aquí. Ahora buscaré la casa de las flores rojas. De hecho, necesito ver con tus ojos, amiga.
escapar, me convendría disfrazarme. Una putada. O sea, los antiguos te ponías... ¿Qué? Que literalmente parecías uno más, tío. Vale. Los nórdicos quemaron mi casa y mataron a mi hijo. Ahora la peste se lleva a mi mujer. ¿Por qué me atormenta Dios? ¿Por qué? Calmaos, señor. Habéis bebido mucho y la congoja os ha soltado la lengua. No, debo esconderme. Los nórdicos se beben la sangre de los santos. Así lo dijo Juan el Bautista. ¡Corramos todos a la bodega! Alto, desconocida. Date a conocer. Perdóname, buena mujer. Solicito una audiencia con el conde Eudes. Ya veo. Pero mi esposo está ocupado reclutando nobles para la inminente guerra. Señora, yo también deseo brindarle mi espada para defender París de las hordas paganas. En ese caso... ¿Perteneces a nuestros aliados frisones de los confines bárbaros del reino? Sí, y he viajado muchos días siguiendo la costa primero y el río después. ¿Y traes un escrito de audiencia firmado y sellado? Sintiéndolo mucho, sin un escrito apropiado no puedo dejarte entrar. Toda precaución es poca ante los asesinos. Ah, el pergamino. Lo he dejado en la alforja. Iré a por él. Para hablar con Eudes necesito uno de esos escritos para nobles. Seguro que algún huésped tiene. El nuevo huésped ha enloquecido. Se ha escondido en la bodega. No doy crédito. ¿Uno de nuestros nobles acobardado cual mozo de cuadra? ¡Que alguien me ayude a tirar esta puerta! Ese noble borracho podría tener el escrito que necesito para reunirme con Eudes. Habéis dormido tras la esteñita de antes.